Buenas, os traigo un vídeo sobre el airdrop de Zora. Es una blockchain que ha recaudado bastante dinero y su airdrop podría ser muy grande. En este vídeo os voy a enseñar una tarea que podemos hacer para diferenciarnos del resto de farmers. Vamos con el vídeo. Ahora es muy buen momento para farmear este airdrop, porque las transacciones están muy baratas. Entonces, cada semana o cada cierto tiempo vamos a tener que ir minteando NFTs. La cuestión es que lo que puede ser muy importante para el airdrop es crear una colección, pero es muy importante que la colección la mintee gente, porque si creamos una colección y no la mintee a nadie, puede ser que no califiquemos. Por ejemplo, hace poco Optimus dio un airdrop a la gente que había creado una colección y que la había minteado 3 veces. Entonces, yo voy a enseñaros cómo crear una colección y lo que voy a hacer va a ser que en el grupo de Telegram voy a abrir un apartado para este airdrop. Entonces, todos poner el link de vuestra colección y así, cuando tengamos que hacer transacciones, pues minteamos el NFT de uno de la comunidad, porque así estaremos ayudando a esa persona y también estaremos farmeando transacciones nosotros. Y en la descripción voy a dejar el link de las colecciones que yo he creado. Si las minteáis, es una forma de hacer transacciones y de apoyar nuestro contenido. Para crear una colección, vamos aquí al botón de más. Primero tenemos que completar nuestro perfil. Si no habéis puesto el correo electrónico, os pedirá que lo pongáis. Y ahora le damos otra vez al botón de más. Aquí vamos a Create Collection. Ponemos un nombre, una descripción, una imagen. Y aquí tenemos que seleccionar una blockchain. Yo recomiendo que pongáis Zora, Base o Blast, porque son L2 que estamos farmeando. Ahora le damos a Save. Aquí ponemos la misma imagen y le damos a Create. Firmamos la transacción. Y ahora si vamos aquí a Profile, podemos copiar esta colección y compartirla. Esto es lo que tenéis que poner en el canal del Telegram. Así otra gente podrá mintear vuestro NFT. Y yo pienso que lo que estaría muy interesante es que mintemos la colección de las demás personas una vez, porque yo creo que lo importante es que cuantas más billeteras mintee nuestra colección, mejor. Así que os invito a uniros al Telegram y a dejar vuestro link. Espero que os haya sido de utilidad y os invito, si todavía no estáis suscritos, a suscribiros, porque así estáis actualizados al contenido de airdrops y de juegos NFT. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!